Sara era una famosa guitarrista que tocaba en una popular banda de rock. El viernes, la banda iba a tener un gran concierto. Los compañeros de banda de Sara la estaban esperando, pero la chica no llegaba. Finalmente apareció, pero los miembros de la banda notaron que algo andaba mal con ella. Fue entonces cuando Kiko, el cantante principal, exclamó: ¡Esa no es Sara! ¡Debe ser Ana, su hermana gemela! Resultó que Ana había encerrado a Sara en su habitación, robó su guitarra y se presentó para tocar en el concierto en lugar de su hermana. Echa un vistazo a Ana. ¿Cómo dedujo Kiko que no era Sara? Mira las uñas de Ana, son larguísimas. Como guitarrista, Sara siempre mantenía sus uñas bastante cortas. Eso es una práctica común, como todo el mundo sabe, para tocar mejor. Un hombre llegó al mercado de agricultores para vender sandías. Después de vender la mitad de las sandías y la mitad de otra sandía, vio que le quedaba una sandía. ¿Puedes decir cuántas sandías llevó al mercado de agricultores el primer día? Fue allí con 3 sandías. Sabrina entró a su casa extremadamente preocupada. Corrí aquí tan pronto como escuché las noticias. Le dijo al oficial de policía: estaba en la casa de mis padres en otra ciudad. ¿Qué le pasó a mi esposo? Bueno, dijo el policía, alguien hirió al señor Bartolo y terminó en el hospital. Va a estar bien, pero aún necesitamos descubrir quién le hizo esto. El oficial de policía ha interrogado a 3 sospechosos hasta ahora. La secretaria del señor Bartolo dijo: me enviaron a visitar al socio comercial del señor Bartolo por la mañana. Algunos documentos importantes necesitaban firmas. El cocinero dijo: no he salido de la cocina hoy. El señor Bartolo quería que preparara una comida para él y su esposa. El ama de llaves dijo: no escuché nada. Estuve haciendo tareas del hogar todo el día. Después de eso estaba tan cansada que decidí echarme una siesta. El oficial de policía se dio cuenta de quién era el culpable enseguida. ¿Puedes descubrir quién lo hizo? ¡Fue el cocinero! El señor Bartolo no le debe haber pedido que cocinara nada para su esposa, ya que ella estaba fuera de la ciudad. Ellas son Julia y María. Son unas jóvenes muy atractivas que no tienen problemas para encontrar novio. Hoy es el día de San Valentín y ambas saldrán con sus citas. Sin embargo, una de ellas está saliendo con 3 personas, así que probablemente tendrá que correr de cita en cita. Solo mirando esta imagen, ¿puedes decir de cuál de ellas se trata? Es María, la de la derecha. Si mira su escritorio de trabajo, tiene 3 regalos alineados, uno para cada persona con la que está saliendo. Olivia estaba corriendo una maratón. Justo antes de la línea de meta, dio lo mejor de sí misma y superó a la persona que iba en segundo lugar. La mujer estaba feliz y emocionada porque iba a ganar, pero unos segundos después se sintió muy decepcionada. ¿Por qué? Porque Olivia terminó en segundo lugar cuando quería terminar en primero. Esto fue lo que sucedió. Fue tan rápida como para superar a la persona que iba a ganar el segundo lugar, pero no lo suficientemente rápida para superar a quien terminó en primer lugar. Pero oye, de todas formas es un buen resultado. A Amanda le encantan los perros. Un día, mientras realizaba una de sus caminatas habituales por el parque, vio a un adorable corgi. La perrita era amigable y Amanda incluso la pudo acariciar. Pronto apareció el dueño y la chica le preguntó qué edad tenía la perra. Bueno, en 2 años, Luna será 2 veces más vieja de lo que era hace 5 años. Amanda asintió y continuó su caminata. ¿Entendiste cuántos años tenía la perra? Luna tiene 12 años. No es tan difícil de averiguar, ¿verdad? Elisa trabajaba como asistente de enseñanza en una universidad. Ese día tenía que vigilar a un grupo de estudiantes que estaban haciendo un examen.
Elisa sabía que algunos de ellos iban a hacer trampa, y efectivamente, poco después de que empezó el examen, la chica observó a una persona que se estaba copiando. Observa la imagen, ¿puedes decir quién es? Es el chico que está al fondo de la clase. Tiene las respuestas escritas en su brazo. ¡Qué manera tan anticuada de hacer trampa! Jacobo se despertó encerrado en un sótano. No tenía idea de cómo había ocurrido, ni quién estaba detrás de esto. Cerca de su cama encontró una nota que decía: 2 más 2 igual pez. 3 más 3 igual 8. 7 más 7 igual triángulo. Explícalo y serás libre. ¿Puedes ayudar a Jacobo a salir del sótano? Este es un desafío complicado. Lo que debes hacer es superponer los números uno encima del otro, pero tienes que invertir los números de la segunda fila. De esta manera obtendrás la imagen de un pez, del número 8 y de un triángulo. ¡Bien hecho! Hay tres habitaciones importantes en una casa. La primera habitación es una biblioteca llena de libros inhallables. La segunda habitación almacena montones de dinero y oro. Y la tercera habitación tiene cajas llenas de joyas. En caso de una emergencia por incendio, ¿en qué habitación deberían los policías apagar el fuego primero? La respuesta correcta es ninguna. Los policías no apagan incendios, ¿verdad? Ese es el trabajo de los bomberos. El detective Hugo fue convocado para detener a un famoso ladrón conocido por el nombre de Cara Rosa. Era un maestro en el arte de disfrazarse y hacer trucos de magia y había estado en fuga durante años. Pero cuando el detective Hugo recibió una llamada con la ubicación exacta de Cara Rosa, corrió hacia el lugar. Llegó y vio al ladrón intentando huir. El detective corrió tras él y lo vio meterse dentro de un viejo bote de basura. Había 4 botes, uno al lado del otro, y conforme el detective se acercaba a ellos, comenzaron a moverse. ¡Oh no!, gritó Hugo. ¿Puedes adivinar en qué bote de basura se ocultó Cara Rosa? Está en el tercer bote. Veamos una rápida repetición. Cara Rosa se metió en el primer bote, pero cuando se mezclaron, terminó ubicado en el tercer lugar. Eso estuvo cerca. A Mónica le costaba recordar lo que tenía que comprar una vez que llegaba al supermercado, así que estaba probando una nueva técnica. Dibujaba imágenes de todo lo que necesitaba comprar y las dispersaba por toda la casa. De esta manera podía recordar fácilmente su lista de la compra. Echa un vistazo alrededor de la sala de estar de Mónica y memoriza todos los artículos dispersos por allí. Ahora, ¿puedes elegir correctamente todo lo que necesita comprar? Sí, plátanos, tomates, aguacates, uvas, cilantro, limones y sandía. ¡Buen trabajo! Odín estaba recorriendo el bosque cuando encontró la entrada a una cueva. Decidió explorar en su interior, pero después de unas horas se dio cuenta de que estaba perdido. De repente encontró 2 posibles salidas, pero cada túnel tenía un guardia en la entrada. Uno de los guardias le dijo que ambos túneles llevaban a unas trampas. Odín le preguntó al otro guardia si podía confiar en esa información, y el guardia dijo que no. En esa cueva, solo uno de los guardias decía la verdad, mientras que el otro siempre mentía. Para verificar cuál de los guardias decía la verdad, Odín decidió hacerles a ambos la misma pregunta. ¿Qué pregunta les hizo a los guardias? Odín preguntó, ¿el otro guardia diría que estos túneles llevan a la salida? Si responden que no, entonces Odín sabrá que es seguro seguir los túneles y salir de la cueva. 2 amigos están sentados en la misma mesa en una cafetería. Uno de ellos está hablando sobre un programa de televisión que comenzó a producir. El segundo está hablando sobre la fiesta de cumpleaños que está a punto de organizar.
Las demás personas de la cafetería están molestas por las voces altas de los hombres. Pero, ¿por qué es tan extraño este diálogo? Bueno, estos dos chicos no se están hablando el uno al otro, están hablando por teléfono a través de sus auriculares.